Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este miércoles 15 de febrero. Estos son los titulares de PTV Noticias. Más de un millar de escolares han participado en la marcha del Día Internacional del Cáncer Infantil que se conmemora hoy. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer insiste en la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la investigación para mejorar la tasa de supervivencia. Manuel Benítez recibe el homenaje de la Córdoba taurina cuando se cumplen 20 años de su proclamación como quinto califa del toreo. Entre los asistentes al acto se encontraba Manuel Díaz. El cordobés y su hijo escenificaron públicamente su reconciliación. La plantilla del Córdoba ha tenido dos días libres después de la derrota ante el Real Madrid Castilla. Ekaitz Jiménez ya está con el grupo y Germán Crespo espera disponer de la pegada de Willy para ganar en Fuenlabrada el próximo domingo. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y un año más la Asociación Española contra el Cáncer se ha echado a la calle con el apoyo de varios colegios. Alrededor de 1.100 niños de distintos colegios de Córdoba están ahora mismo realizando la marcha contra el cáncer infantil en el día que ha convocado la Asociación Española contra el Cáncer de Córdoba. Hoy se conmemora el Día del Niño con Cáncer, que busca, entre otras cosas, concienciar y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a niños y jóvenes y que es el principal motivo de la mortalidad entre ellos. También ayudar a las familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento para su recuperación. Pero especialmente se incide en todas las conmemoraciones que se hacen en volcar y unificar esfuerzos en la investigación, ya que es la única manera de erradicar o paliar los efectos de esta enfermedad considerada rara. Para nosotros el ámbito de prevención es muy importante, es una de las cuatro patas, de las tres patas que trabajamos desde la asociación junto con intervención e investigación. Y añadir también que actualmente la Asociación Española contra el Cáncer invierte 8 millones de euros para distintos proyectos de investigación en la lucha contra el cáncer infantil. El cáncer infantil, aunque está dentro del ámbito de enfermedades raras por su baja incidencia, es verdad que los datos de supervivencia son bastante bajos. Entonces, dentro de la equidad que promulga nuestra asociación, está el combatir aquellos cánceres raros o de baja incidencia para conseguir nuestro objetivo 70-30, es decir, 70% de supervivencia en el año 2030. Después de las declaraciones ha comenzado la marcha que ha concentrado a más de 1.100 niños de distintos colegios y junto a autoridades y componentes de la Asociación Española contra el Cáncer han caminado hasta la Plaza de las Tendillas, donde ha finalizado la convocatoria con la entrega de unos premios por unas pancartas que realizaron los alumnos y un desayuno molinero para todos. Stop Desahucios ha elaborado un decálogo con el objetivo de que sea tenido en cuenta en los programas electorales. Las principales reivindicaciones son la recuperación de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, la ampliación del parque público y rapidez y eficacia en las ayudas de emergencia. Un goteo incesante. En 2022 hubo más de 300 desahucios en Córdoba, o sea, uno al día. La plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba se ha concentrado esta mañana en capitulares y ha entregado un decálogo a los grupos políticos municipales con la esperanza de que sus reivindicaciones sean incluidas en los programas electorales con vistas a la cita a las urnas del 28 de mayo. Entre las 10 enfatizan tres. Una que es la recuperación, la rehabilitación de la Oficina Municipal en Defensa del Derecho a la Vivienda. Esta oficina se creó, fue un logro, entendemos, un logro importantísimo a nivel político y social y fue una esperanza que las familias depositaron en ella y en sus recursos. A día de hoy está prácticamente inactiva. En segundo lugar, es fundamental también tener un parque público de vivienda, mucho mayor del que tenemos. Como sabéis, el 2,5% rascamos en España y el 9,3% de media en el resto de países europeos, sin hablar de los que destacan. Y el tercer punto es ayudas al alquiler y ayudas de emergencia de carácter social que sean continuas, que sean estables. A ver, la pobreza no es transitoria, hay situaciones de pobreza crónica en esta ciudad histórica. La plataforma también aboga por potenciar programas basados en la vivienda para atajar el sinhogarismo, poner en marcha el centro de emergencia habitacional, mejorar la comunicación entre administración local, juzgados y empresas de suministros y agentes sociales, y evitar la gentrificación y la infravivienda.
Sabemos que el casco histórico, por mencionarlo muy de pasada, el casco histórico se está despoblando de vecinos y vecinas, se está convirtiendo en un escenario como en otras ciudades, pero aquí es donde tenemos la responsabilidad de hacer algo. Entonces, ese turismo que se está, ese modelo de gestión turística que tampoco está dando una respuesta quizá a largo plazo sostenible para la ciudad, se está deshabitando y habría que recuperar población y la que está que no se vaya, que tenga unas condiciones dignas. El catálogo se completa con el fomento de la sensibilización ciudadana sobre las personas en situación de vulnerabilidad social, así como dos requerimientos al ayuntamiento: que presione a bancos y fondos buitre para que sus viviendas vacías estén disponibles para alquiler social y que exija a la Junta de Andalucía que actúe contra los bancos que no informen a las familias de la titulización de sus préstamos. La marca Córdoba Destino Gastronómico estará presente en 12 de las ferias más importantes del sector y en 10 eventos y acciones promocionales repartidos por toda España. Tras el éxito de Madrid Fusión, la cocina cordobesa se trasladará a San Sebastián y a Valencia en los próximos meses. La gastronomía cordobesa, a través de la marca Córdoba Destino Gastronómico, va a participar en los más importantes eventos del sector que se celebren en España durante 2023. Una estrategia promocional para la que el Intur contrató a una empresa consultora que ha diseñado un importante calendario de actividades. Hay dos tipologías. Uno son las ferias, obviamente, del sector, donde vamos a ir. Tenemos unas ferias que denominamos prioritarias, que son Madrid Fusión, que ya pasó, Salón Gourmet, que es ahora en abril en Madrid, San Sebastián y Valencia, de Mediterránea Gastronómica. Esas cuatro ferias pues tienen un protagonismo mayor, donde Córdoba hará un esfuerzo mayor a la hora de estar presente y hacer iniciativas más potentes. En este salón, el 19 de abril, se celebrará el Día de Córdoba. La segunda categoría, la de las acciones promocionales, se repartirá a lo largo de todo el año, con actividades dirigidas tanto a prescriptores gastronómicos como al público final. Grandes citas en las que la cocina cordobesa tiene que acudir y reivindicar el importante papel que juega en la esfera nacional. Donde Córdoba tiene que estar presente. De alguna manera, siempre lo hemos estado, pues, a través de nuestras denominaciones de origen y nuestros productos. En varias ocasiones, pues, cocineros hemos ido como embajadores de nuestra ciudad, pero yo creo que al final la colaboración de instituciones, productos, empresas privadas, como somos los cocineros, yo creo que es fundamental, pues, porque al final cada uno aportamos lo que sabemos hacer, y ir de la mano, pues, siempre al final nos hace mucho más grande. Entonces yo espero que sean todo un éxito. Córdoba Patrimonio Gastronómico también estará presente en los premios Conviven de Ostecor, en los que participarán 8 prescriptores o influencers de ámbito nacional, que conocerán lo mejor de nuestra cocina y toda la riqueza cultural, histórica y patrimonial de la ciudad. El espectáculo de luz y sonido regresará al Alcázar en los próximos días o semanas. Según la concejal de Turismo, el parón de más de un mes se debe a la actualización del montaje, que en su vuelta enfocará su temática en la primavera. Isabel Albás ha revelado que habrá otro espectáculo distinto a partir de septiembre. Empezó con un espectáculo, vamos a decir, metido en el contexto de la Navidad, ¿vale? Y ahora se pasará a otro espectáculo ya metido en el contexto más también de primavera. Y había que hacer una serie de adaptaciones técnicas necesarias porque durante 10 años más una prórroga de 5, no hay que hacer siempre lo mismo, sino que para generar esas ganas, esa necesidad por parte de toda la ciudadanía, tanto a nivel nacional como internacional, hay que cambiar. Entonces los que vinieron en noviembre, en diciembre y en enero podrán volver a venir pues a partir de, yo creo, finales de febrero, marzo, abril y demás. Y luego habrá otro diferente a partir de septiembre. Lo importante siempre que generemos, ¿vale?, y se genere de manos de la empresa, esas ganas, esa curiosidad por parte de cualquier persona que viva en cualquier lugar del mundo, esas ganas y esa necesidad de venir a Córdoba. El flamante deán del Cabildo Catedral augura una nueva etapa de progreso para el monumento, uno de los grandes motores para la economía de la ciudad. En su participación en los desayunos de Diario Córdoba, Joaquín Alberto Nieva ha avanzado algunas de las actuaciones programadas que permitirán recuperar pronto las cifras de visitantes previas a la pandemia.
El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba ha repasado en su conferencia pronunciada dentro del ciclo Los Desayunos de Diario Córdoba las principales iniciativas que se están ejecutando o se van a desarrollar en la mezquita catedral. Así, se ha referido a la excavación en el Patio de los Naranjos o las restauraciones de la Capilla Real y las cúpulas de la Maxura, el centro de visitantes o la biblioteca capitular que se levantará en un solar en la Ribera. Joaquín Alberto Nieva ha recordado que el monumento es uno de los principales motores de la economía cordobesa, pero que aún está lejos de alcanzar el récord de cifra de visitantes de los años previos a la pandemia. Eso queremos también hoy hablar, cómo incentivar la venida de los turistas, porque eso es también generación de riqueza, de trabajo, de empleo, que es tan importante en este momento para Córdoba y para Andalucía. Nieva confía en que las actuaciones programadas inicien una nueva etapa de progreso en el monumento y que cada vez que se hable de la mezquita catedral sea en positivo. El DEAN da por definitivamente cerrado cualquier debate en torno a la titularidad del edificio. La Diputación ha aprobado la incorporación de 7 millones de euros de los remanentes al Plan Más Provincia, con lo que prácticamente se iguala el presupuesto del anterior ejercicio. La mayor parte de las mociones presentadas en el Pleno de la Institución Provincial, celebrado esta mañana, ha salido adelante por unanimidad. El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad la incorporación de 7 millones de euros procedentes del remanente de tesorería al Plan Más Provincia. Los grupos de Gobierno, PSOE e Izquierda Unida, han destacado que se cumple así el compromiso adquirido cuando se aprobó el presupuesto. En la presentación del presupuesto, en el debate plenario del presupuesto, en las conversaciones con los grupos políticos, afirmamos, nos comprometimos, dijimos y ahora cumplimos que con el remanente de tesorería que ya se ha aprobado, pues íbamos a completar ese crédito para que el Plan Más Provincia tuviera exactamente la misma dotación presupuestaria y a los municipios de la provincia de Córdoba les llegase la misma cantidad de dinero un año más. Morales ha acusado al PP de mentir en las últimas semanas cuando han recorrido los municipios denunciando la rebaja de fondos. Los populares aseguran que esta incorporación no hace sino darle la razón y denuncian que siguen faltando recursos. Que con esto no van a tapar la incompetencia del equipo de gobierno con los ayuntamientos y con los pueblos, porque nos siguen faltando 10 millones de euros. Cuando hoy se añadan 7 millones de euros, a los ayuntamientos les seguirán faltando 10 millones de euros respecto al año 2022. Para el Partido Socialista, estas afirmaciones de Romero son una nueva mentira. También se han aprobado por unanimidad casi todas las mociones, como la de Izquierda Unida en apoyo a los trabajadores de Palma del Río. La empresa de Fruit, pues lo ha dejado de Palma del Río, lo ha dejado en la estacada. Por lo tanto, venimos primero a pedir que no sea solamente una moción de Izquierda Unida presente a la Diputación y se quede en saco roto, sino que las instituciones, tanto la comunidad autónoma como el Gobierno central, pues apuesten por este tipo de empresas y que vigilen el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que no se quede la comarca sin inversión. Otra moción consensuada ha mostrado el apoyo plenario de la Diputación al sector de la panadería artesana. Que está arrastrando pérdidas desde hace muchos meses debido a la inestabilidad de las materias primas, y a la energía. Y que se hagan campañas de divulgación, bueno, pues contando los beneficios que aporta. También ha contado con el apoyo de todos los grupos la propuesta de Vox para la implantación selectiva de pasos de peatones inteligentes, sistemas acústicos en semáforos e instalación de sistemas luminosos en las glorietas. La mayoría de los accidentes se producen en suelos urbanos, accidentes con o sin heridos, y en ese sentido, pues las mejoras tecnológicas que se aplican siempre a seguridad, creemos que se pueden aplicar también en los pasos de peatones y en los accesos a las glorietas de nuestros pueblos y ciudades. A las causas históricas de los accidentes hay que añadirle también pues nuevas formas de movilidad a las que hay que adaptarse, que en los últimos tiempos pues van proliferando tipo patinetes eléctricos, etcétera. El Pleno ha aprobado por unanimidad la mayor parte de las mociones. El Partido Popular ha votado en contra de la propuesta de subida del precio hora de la ayuda domiciliaria y de otra en la que solicita a la Junta que vele por el cumplimiento del Estatuto en materia de violencia de género, protección de la familia y de los menores y el derecho a declarar la voluntad vital anticipada. Esta última también ha sido rechazada por Vox. En octubre de 2002, el cordobés fue proclamado quinto califa del toreo.
Y ayer, 20 años después, la Córdoba taurina le rindió un homenaje. Un acto que estuvo presidido por el encuentro de Manuel Benítez y Manuel Díaz, tras años de disputas a cuenta de un polémico reconocimiento de paternidad. La prensa del corazón le ganó la partida a la de Información Taurina en el acto con el que la Fundación Manuel Benítez el Cordobés y la Tribuna para la Defensa de la Tauromaquia celebraron el vigésimo aniversario del nombramiento como quinto califa del diestro de Palma del Río. Al menos en los prolegómenos del homenaje, marcado por el encuentro y el abrazo con el que Manuel Benítez y Manuel Díaz pusieron fin a décadas de disputas y acusaciones cruzadas acerca de un reconocimiento de paternidad que solo se resolvió delante de un juez. En cuanto al acto, supuso el homenaje de la Córdoba taurina una trayectoria en los ruedos que comenzó hace más de 60 años, que le llevó a lo más alto y que culminó en octubre de 2002 con su incorporación al selecto club de los califas del toreo, junto a Lagartijo, Rafael Guerra, Machaquito y Manolete. Ya no es el premio, ¿eh? La cosa en la vida, que yo no sé, yo ni cómo he llegado aquí, en este sentido, yo no sé bien nunca nada de toro, yo no sé torear de salón. Yo y las cosas, ahora explicaré un poco por qué yo he llegado, porque yo metí en el toro, yo me he metido en el toro, porque esto cuando lo escuchéis, decís, pero esto es normal, pues normal. Y yo no servía de nada, ni nada. Yo no, y bueno, me ocurren cosas en la vida, que fue el que me dio este paso para meterme por aquí. Entre el público, integrado fundamentalmente por aficionados a la tauromaquia, se dieron cita a un buen puñado de matadores, entre ellos Finito, Chiquilín, José María Montilla y, por supuesto, los dos hijos toreros de Manuel Benítez, Manuel Díaz y Julio Benítez, y la más alta representación institucional, con el alcalde y varios exalcaldes, consejeros, el presidente del Parlamento Andaluz y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Yo de niño escuchaba las hazañas del cordobés. Esas hazañas que trascendían al mundo entero. Un torero que se puede reunir con el presidente de Estados Unidos. Un torero que es portada a la revista Life, donde el resto de humanos no aspiramos a nunca llegar. Un torero que hacía y hace que la gente se vuelva por donde pasa, que lea lo que dice y que te escuche con atención. Eso es muy difícil de conseguir, muy difícil. Además de elogiar la figura y la trayectoria del cordobés, Juanma Moreno avanzó algunas medidas que su gobierno va a impulsar en apoyo de los toros, entre ellas las ayudas a las escuelas taurinas y a los ganaderos, la agilización de los trámites para los festejos o la creación de los premios taurinos de Andalucía. La plantilla del Córdoba ha recibido una charla por parte del Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol después del primer entrenamiento de la semana. Ekaiz Jiménez ya está recuperado y Crespo espera contar también con William Fuenlabrada este domingo. El equipo madrileño, por cierto, es noticia de última hora, presentará nuevo entrenador porque ha sido destituido Mere Hermoso. Su sustituto provisional va a ser su segundo entrenador, Alfredo Sánchez, que por cierto ya ejerció esa función en el Córdoba en la etapa de Enrique Martín. La derrota del pasado sábado ante el Real Madrid Castilla, la cuarta consecutiva en el Arcángel, a pesar de la asistencia de 20.000 aficionados, no alteró la planificación de Germán Crespo. El técnico granadino mantuvo los dos días de descanso para el plantel del Córdoba, que realizó un entrenamiento de recuperación el domingo y esta mañana ha retomado el trabajo en la ciudad deportiva para empezar a preparar el partido en Fuenlabrada del próximo domingo a las 6 de la tarde. El equipo blanquiverde, ahora cuarto por detrás del Alcorcón, el Castilla y el Deportivo de La Coruña, buscará un punto de inflexión en el campo del tercero por la cola. Me han sorprendido, pero bueno, no me he visto hoy. Son capaces de un 0-2, casi de meterse en el partido, de luchar, han tenido ocasiones. Es verdad que bueno, seguramente hay tiempo todavía. Son equipos y jugadores con mucha experiencia, con mucha veteranía y al final... la clasificación o estar en los playoffs o subir se juegan en los últimos 5, 6, 7 jornadas, ¿no? Y yo ahí estoy seguro que el Córdoba estará preparado, porque creo que tiene un gran entrenador, tiene una gran plantilla, tiene una afición que de allí donde juegue el Córdoba van a ir a ver si, bueno, tienen todos los alicientes para poder subir y ojalá que sea así, desearle lo mejor. Willy Ledesma y Ekaiz Jiménez se han perdido 3 y 2 encuentros respectivamente por sendas lesiones musculares. El lateral zurdo ya se ha integrado en el grupo hoy, mientras que el segundo máximo goleador del grupo 1 de Primera Federación apurará sus opciones para intentar reaparecer en el estadio Fernando Torres.
la enfermería se va vaciando y tampoco hay jugadores sancionados, porque el Córdoba no vio ninguna tarjeta en el 1-2 contra el filial madridista. Simo y Gudel continúan apercibidos, de modo que están a una amarilla de perderse el último compromiso del mes de febrero. La Cultural leonesa pasará por el Arenal el domingo 26 al mediodía. El Atlético Espeleño ha perdido por 2-1 en el campo del Ceuta B, un rival directo por la permanencia en su partido de la jornada 21 del grupo décimo de Tercera Federación, que fue aplazado el pasado viernes como consecuencia del temporal en el Estrecho de Gibraltar. Conocemos ya el pronóstico meteorológico para mañana. Según la predicción, para mañana jueves en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y vientos de componente este. Las temperaturas no experimentarán cambios o bajarán en el caso de las mínimas. En la capital se esperan entre 6 y 21 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El ciclo Barrios Sinfónicos llevará la música clásica a 3 centros cívicos en febrero y a Poniente Norte y el sector sur en junio. La Orquesta de Córdoba ofrecerá media docena de conciertos gratuitos. La Orquesta de Córdoba vuelve al corazón de la ciudad con un nuevo ciclo, Barrios Sinfónicos. Con el apoyo de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento y bajo la batuta de su director titular y artístico, Carlos Domínguez Nieto, la orquesta realizará una serie de 6 conciertos gratuitos hasta completar aforo en los meses de febrero y junio. Tejemos así sinergia con la orquesta para hacer sonar a la ciudad. Agradezco siempre la labor y el compromiso que tiene el director Carlos Domínguez, que no ha podido acompañar porque no se encuentra en la ciudad, y al gerente también, Daniel Broncano, por esa flexibilidad y esa facilidad que tienen por abrirse a la ciudad, por esa sensibilidad que tienen con Córdoba y también por esa magnífica labor que están realizando en todos sus conciertos, donde casi ya vamos rozando en cada uno de ellos el 100% de las butacas. El primer tramo de Barrios Sinfónicos llevará a la orquesta a 3 centros cívicos cordobeses los días 22, 23 y 25 de febrero, Villarrubia, Vallehermoso y Poniente Sur respectivamente. Sonará la historia de un soldado de Igor Stravinsky en versión teatralizada. La sesión matinal del jueves 23 en Vallehermoso está reservada a escolares. Responden a una necesidad que tiene la orquesta de hacer llegar su música no solo al público que paga una entrada, sino facilitar que todo el público de la ciudad tenga acceso a ello, que se puedan topar con nuestra música y después decidir hacerlo una parte más central de sus vidas. Además, habrá otras 2 actuaciones al aire libre en Poniente Norte y en el sector sur el fin de semana del 24 y el 25 de junio. En ambos casos, la Orquesta de Córdoba interpretará el programa Fiesta Húngara. Esta semana, el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos. El miércoles 15 a las 8:30 de la tarde, el Gran Teatro acogerá el concierto Dial Unicax. Las invitaciones están agotadas. El viernes 17 a las 8 de la tarde, el Gran Teatro albergará el espectáculo Accesible Paraíso Perdido, un texto de Elena Tornero basado en el poema épico de John Milton. Las entradas cuestan entre 10 y 24 euros. El grupo musical Planeta 80 ofrece una alternativa para el viernes 17 en el Teatro Góngora. A las 8:30 comenzará el concierto Somos Azul, a beneficio de la Asociación Autismo Córdoba. Las localidades están a la venta por 15 euros. Y para el domingo 19, a las 12 de la mañana, el Teatro Góngora propone un plan para toda la familia con la obra Único. El montaje de la compañía Teatro Paraíso combina los títeres con el trabajo interpretativo de los actores para adentrarnos en el mundo de los celos infantiles desde una perspectiva humorística. Las entradas cuestan 6 euros. Disfruta y regala cultura y Mae Córdoba. Con nuestra oferta de incomparables ya no volverás a comparar con otras compañías. Te ofrecemos 1 giga de fibra más Zappi Televisión por solo 19,95 euros al mes. Sin permanencia, sin ningún tipo de compromiso, solo el nuestro hacia ti.
Y por si te pareciera poco, además puedes añadir una línea móvil desde 5,95 euros. No dudes más, llama ya al 1650, somos incomparables. El broche del informativo de hoy lo pone el saetero Sergio Soto, invitado ayer a nuestro magazine Córdoba TV. Hasta mañana. Onte sentencia y sin piedad, ni clemencia, ya la cruz, usted condena.